buenos días. Son ya las 6:32 de vuelta con toda la información del pronóstico. Vamos a conocer cómo amanecemos aquí en Monterrey, en su área metropolitana, en cuanto a valores de temperatura. Vemos los 13 grados al momento, máxima para hoy, llegando a los 28 grados. A las 9 de la noche, el termómetro rondando los 19 grados. Hay que disfrutar esta tarde con condiciones de cielo despejadas, pero sobre todo con temperaturas elevadas, porque a partir del día de mañana viene el desplome del termómetro provocado por la llegada de un nuevo frente frío. Pero vamos primero a conocer la calidad del aire. Ya lo platicábamos hace algún momento, cómo los contaminantes pues dominan en el área metropolitana, y gracias a la inversión térmica pues no se permite que estos contaminantes salgan a la superficie y se queda como un domo, y pues nos quedamos respirando toda esta contaminación durante pues todo el día. Y vemos justamente desde muy temprano, son las 6:33 y ya tenemos muy mala la calidad del aire en San Pedro, en el centro de Monterrey, en la zona de Universidad, en San Nicolás también, en Escobedo, en Apodaca, en Pesquería, en Juárez, en Cadereyta, regular para La Rioja, al sur de Monterrey, y mala en García, la zona de Libramiento y Guadalupe, mientras que en el municipio de Santa Catarina la estación de monitoreo se encuentra en reparación, pero probablemente también esté de mala a muy mala, como está dominando actualmente toda el área metropolitana de Monterrey. En cuanto a los valores de temperatura, estamos amaneciendo con valores que van desde los 11 hasta alcanzar los 14 grados. Vámonos ahora con el reporte extendido. Preste mucha atención porque vienen cambios importantes. El día de mañana, viernes, arrancamos el fin de semana con un cielo despejado, pero eso sí, se acerca este nuevo frente frío, que es un frente frío seco, es el frente frío número 26, que traerá consigo rachas de vientos importantes para todo el noreste del territorio nacional. Conforme vaya avanzando, vaya adentrándose al noreste de la República, pues estará generando estas rachas de vientos. Además de vientos, por supuesto, se viene el descenso en el termómetro. La masa de aire frío que lo acompaña marcará el descenso durante la jornada. Llegaremos a 22 grados y a partir de ahí viene el desplome hasta llegar a los 12 grados para el transcurso de la tarde-noche. Amaneciendo sábado y domingo con 7 y 10 grados, pero por la tarde máximas todavía agradables con los cielos despejados, subimos hasta 19 y 24 grados. El lunes se llega otro sistema frontal, poderoso frente frío, esta masa de aire ártico que nos llega al noreste mexicano, favorecerá a este nuevo descenso en el termómetro, además de rachas de vientos importantes. Y vemos a continuación cómo la temperatura va a bajar también durante la jornada. Llegamos a 13 grados, esa será nuestra máxima de lunes, comienza el desplome hasta llegar a los 4 grados para el transcurso de la tarde-noche, amaneciendo el martes con solo 0 grados, máxima de solo 7 grados, cielos parcialmente nublados, sin pronóstico de lluvia, y el miércoles la mínima de tan solo 2 grados. Vámonos con la imagen de satélite. El frente frío 26, que es justamente el que estará generando estas rachas de vientos importantes el día de mañana y el descenso en el termómetro, el primer descenso en el termómetro. Actualmente este sistema se localiza sobre el noroeste de la República Mexicana, se encuentra interactuando con una vaguada polar y con una corriente en chorro, dando lugar a rachas de vientos importantes, pero fuertes, sobre todo en Chihuahua y en Durango, rachas de 100 a 120 kilómetros por hora y rachas de 80 a 100 kilómetros por hora para sectores del noroeste y norte del territorio nacional. Además, oleaje elevado, olas de 2 a 4 metros de altura para la zona occidental de la península de Baja California. Por supuesto, las lluvias en forma de chubascos, tanto en la península de Baja California como en Sonora y en Chihuahua. Acá al otro extremo vemos canales de baja presión que lo que están haciendo es favoreciendo el flujo de humedad de ambos litorales, permitiendo también desarrollo de nublados y pronóstico de lluvia para Veracruz, para Guerrero, Oaxaca, Chiapas y también en Quintana Roo. La masa de aire frío que impulsa al frente frío número 26 comienza ya a generar el desplome en la temperatura, primeramente en los estados del noroeste del territorio nacional, ambiente gélido, sobre todo en las zonas montañosas de los estados del norte del territorio nacional, y la posibilidad de caída de nieve y aguanieve en Baja California, en Sonora y en Chihuahua. Este viernes estará llegando al noreste, este nuevo frente frío, el número 26, trayendo estas rachas de vientos importantes que ya le mencionaba en el noreste y el desplome en el termómetro. Y la inyección de aire helado, la masa de aire ártico que nos va a llegar a partir del lunes, mantendrá también las temperaturas pues en punto de congelación de 0 grados, que estaremos amaneciendo ya el día martes acá en Monterrey con solo 0 grados y 2 grados la temperatura el día miércoles. Esas como mínimas, las máximas también de un solo dígito. Así que a prepararnos con estas temperaturas tan frías que se avecinan para viernes y posteriormente para lunes de la siguiente semana. Hasta aquí con mi reporte.